Bien, acá estoy con Cintia. Cintia, bien, vamos a hacer unas sentadillas. Ella me cuenta que tiene un problema articular en la rodilla, ¿cierto? Algo, sí. Pero que no te molesta cuando no le metes peso. Uh-huh. Y que hay algunos ejercicios que sí te incomodaba, sí. Como por ejemplo... La sentadilla sí. Ajá. Bien. Y en los lunges, las búlgaras. En los lunges también a veces sí. Pongo la banda y ya como que sí me ayuda. Con eso ya no te molesta. Sí. Y el peso obviamente no le metes tanto peso. Tanto como antes, no, es que antes le metía mucho peso. Ah, ya. Te pasó factura. Exacto, como de eso. A ver, dale, haz unas sentadillas como tú normalmente haces. Ya. Ahora, ¿tú usas esto de acá siempre? Sí. Esto. Me gusta. Ya. Cuando hay peso. Pero si no cuando hay peso. No. Ya. Si quieres ahorita lo sacamos. Sí. Bueno, algunas personas se sienten cómodas con la almohadilla porque les molesta la barra, ¿no? Sí. Ahora, ¿te puede molestar la barra cuando tienes puesta en la cervical? Pero si está en el trapecio, quizás no te incomode. Vamos a hacerlo sin esto, ¿ya? Ya. Si pueden ir acostumbrándose poco a poco a no usar la almohadilla, va a ser mucho mejor. Ahora, bien, vamos a comenzar desde tu arranque. Por eso es que te molesta casualmente cuando no tienes la almohadilla. Porque mira, por ejemplo, aquí ella, ahí nomás quédate. ¿Ya? Mira dónde posicionó la barra, está en la vértebra de la cervical, entre la sexta y la séptima vértebra de la cervical. La idea es que la barra vaya alineado hacia el trapecio, ahí, acá, nada, un poquito más abajo, ya, ahí. Ahora, si yo alineo la barra un poquito más abajo, puede que se me caiga, y para que no se caiga la barra tengo que hacer una retracción de escápula, o sea, mandar los hombros para atrás, retrayendo escápula, juntas lo más que puedas las manos, ¿ya? ¿Ya? Y haces como, ¿ya? como un hoyito ahí atrás, ya, exacto. Si tengo las escápulas retraídas, no va a pasar nada. ¿Ya? Así tengo que hacer las sentadillas, tenga poco peso, tenga mucho peso, tengo que hacer esto. Ahora suelta. Suelta. A ver si quieren para que vengan y miren la atrás ustedes para que puedan ver. Ve más adelante. Así tiene que estar, mira. Así como ella está, ¿ven? ¿Ven? Para que ustedes chequen. Ahí tiene que estar la barra y el codo levantado. Eso. Si ella tiene la barra acá, le va a molestar. Obviamente le va a molestar. ¿Ya? Aquí te toca el huesito, además, ¿ves? Sí. Ya. Ahora, cuando sacas hay que tener cuidado. Suelta otra vez. Cuando sacas... Vas a poder sacarlo sin peso, normal lo vas a sacar así. Ya, claro. Así, no va a haber problema. Ya, pero cuando hay buen peso, tus pasos, cuando hago el arranque, ya no pueden ir así, ¿no? O sea, mis pasos ya no pueden ir así como he hecho. Acá, ahí. No. ¿Ya? Hay gente más que se va más atrás y se sale de acá. De la jaula, ¿ya? De la seguridad, porque si te quedas abajo, te puedes lesionar, no hay nadie quien te ayude. Entonces tienes que estar aquí, claro. Junto con esa banda que está ahí, esa varita que está ahí, el punto de apoyo. Entonces, el paso, si tú vas a dar el paso, cuando sacas, das el paso. Voy a ponerlo, a ver otra vez. Uno, primero saco con los dos pies, no hago esto. Cuando tengo poco peso sí puedo darme ese lujo de hacer esto, pero si, cuando hay mucho peso, saco acá, me posiciono acá y... y doy el paso aquí, cortito nada más, ahí, y me quedo acá, ¿ya? Y si tengo buen peso, necesito a alguien que me asista. Cuando dejo, no hagan esto, mira, esto, no, esto de acá, esto de acá, no. Avanzo acá y dejo. Si hay un buen peso, es necesario que alguien te asista. Sí. Entonces, desde el arranque, vamos a comenzar bien desde el arranque. Ya. Bien, saca. Hablar de las sentadillas es hablar horas de horas, ¿ah? Pero vamos a hacerlo así un poquito más rápido. Bien, ahora tratas de juntar las manos lo más que puedas y eso es. Bien, ahí, quédate ahí. Ahora, los pies está perfecto la separación, un poquito más del ancho del hombro. Ahora, cuando bajas, trata de que la rodilla direccione hacia la punta del pie. Pero para eso, miren la punta del pie, quiero que hagas una ligera rotación para afuera. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Bajas y en vez de mirar para arriba, miras para el frente. No mires para arriba, para el frente, mira. Tu cabeza está así, mira. Allá. Ahí, exacto. Bien, dale. Ahora sí sube. Baja, otra vez, hasta donde puedas bajar. Bien hecho, eso es. Acá, por ejemplo, me puedo dar cuenta que ella todavía no tiene una buena dorsiflexión. Se puede ver, mira las rodillas. Si ella baja más, tiende a meter un poquito los tobillos, ¿ven? Dale otra vez, dale. Y...
Vamos, sube. Ahora acá, cuando bajas, no solo tienes que concentrarte en el momento que bajas, sino no perder esa retracción de escápula. La escápula tiene que estar retraída. Bajo y subo, ahí, exacto. No mandando el hombro para adelante, sin protraer. Y la mirada siempre para el frente, neutra. Bien. En este caso, para que te vayas acostumbrando y tu recorrido sea un poquito más largo, solo para que vayas acostumbrando, guarda. Podemos usar unos tacos para que tengas un mejor recorrido. Claro. Porque tu reflexión es que si tú bajas más, te vas para adelante. Ese es el tema de la rodilla que tengo. Y con el problema de la rodilla que tienes, créeme que quizá te quedes lesionada por un buen tiempo. Para que no pase eso, podemos usar los tacos. Esto es momentáneo para que vayas mejorando tu recorrido. ¿Ya? Vas a poner ahí el talón. Créeme que te vas a sentir más cómoda cuando haces la sentadilla. Sí, es una ocasión le he hecho eso. A ver, sí, dale, mucho mejor. A ver. Saca, exacto, ahí, bien hecho. Eso es, ya, ahí, perfecto. Ahora, muy atrás está el pie está muy atrás. Solo el taco, ahí, exacto, ya. Rota un poquito el pie ahora, rota, ya. Bien, ahora sí, baja. ¿Ves? Tu recorrido es más largo. Sube, eso es, baja, es más, te puedes sentar si quieres abajo y no va a pasar nada, ¿viste? Sube. ¿Cómo te sientes? Más cómodo. Mucho mejor, ¿ves? Ahora, la idea es que no dependamos siempre del taco, ¿no? Que vayamos mejorando esa dorsiflexión y para eso tenemos que entrenarlo. Bien hecho, dale, retrae escápulas, eso es, ahí, muy bien. Ahora, si tengo un buen peso, ya no bajes mucho, eso tiene que estar aquí, ahí, exacto. Si tengo un buen peso, el oxígeno va a ser difícil que lo controles. Sí. O sea, inhalo acá arriba, bajo, pero aguanto el aire, mando el aire dentro de las paredes del abdominal, del músculo abdominal, bajo y subo arriba, boto el aire. Boto. A ver, inhala, no mires para arriba. Ya. Bien, ahora sí, baja. Bien hecho, sube. Eso es. Y haces una sentadilla profunda, muy bien. Dale, vamos. Eso es. Ahora sí, guárdalo. Bien. Es más, poco a poco vete acostumbrándote a no usar la almohadilla. ¿Ya? Ah, ya es. Sí, a no usar la almohadilla, pero no así de golpe, pues. ¿Cómo? O sea, bájalo así, otro día ponle una toalla. No levanto peso, no hay problema, pero cuando le meto un buen peso, sí. Y sí, a veces le meto buen peso. Y la sentadilla no es un ejercicio solo para el tren inferior. Cuando nosotros sacamos la barra, activamos todo el cuerpo, Cuando entreno me siento como debe. Es súper completo, pero también si no lo haces bien, puede traerte lesión. Gracias. Gracias. A darle con ¡pua!